Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de esta noche. El día de hoy vamos a cantarle a la diosa Tara, que es una forma de Parvati, es una forma de la Madre Divina. Y es una de las Dasa Mahavidyas, de las 10 grandes sabidurías. Es interesante si comparamos a Tara con las otras grandes sabidurías, las otras diosas, porque lo que ofrece Tara es: yo te ayudo y la única práctica que te pido es que me recuerdes. Y entonces eso es interesante por varias razones. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido desprotegidos? ¿Cuántas circunstancias en la vida y nos hemos sentido desprotegidos? Como la sensación de nadie me apoya, nadie me cuida, nadie me protege. Y sin embargo, en muchas tradiciones se nos dice que en realidad siempre estamos cuidados y protegidos o asistidos. Uno de los problemas es que no escuchamos. A veces pensamos que eso que escuchamos es simplemente la ocurrencia de mi mente. Y a veces es que en realidad estoy recibiendo un mensaje. Se dice que, por ejemplo, hay un autor que transmite a un espíritu que le llaman Crayon o Crión. Y este espíritu dice que todos nosotros tenemos por lo menos dos guías. Podríamos decir que es como la idea cristiana del ángel de la guarda. O sea, tenemos unos espíritus que nos andan aconsejando. Pero se aburren. Se aburren porque de repente hay algo y nos dicen: ay, ¿por qué no haces esto? Ay, ¿cómo se me ocurrieron esas cosas? No, es mi mente. Y entonces esos guías, esos seres guardianes que nos quieren ayudar, simplemente los ignoramos. Los hacemos a un lado, no los escuchamos, entonces se aburren. Muchas otras veces la ayuda llega y la rechazamos por ideas fijas que tenemos.
Por ejemplo, hay un libro que le llaman el libro blanco de Ramta, y ahí hay una idea muy sugerente. Se dice que en ese texto de que hay un mundo, como si fuera un planeta o una esfera de realidad, donde hay un montón de personas muertas. No están muertas, no se pueden morir, pero están representando su idea. Todos aquellos que al fallecer pensaron no hay nada después de la muerte, pues se van ahí. No hay nada después de la muerte. O todos aquellos que al fallecer les dijeron que se iban a quedar ahí muertos hasta que llegara el Mesías y los despertara, y además que tuvieran cuidado porque a lo mejor podían llegar otros a engañarlos, entonces están ahí jugando a estar muertos, esperando a que un día llegue el gran personaje y los despierte. Y a veces seres de luz bajan a ver si pueden despertarlos o despertar a algunos y llevárselos a otros lados a hacer otras cosas. Y muchas veces medio despierta uno y ven a ese ser de luz y dice, pero no se parece, no será, es, a lo mejor es el engañador, no, mejor me quedo aquí, me quedo esperando. Entonces, ¿qué tanto nos damos cuenta de las ayudas que recibimos? ¿Qué tanto nos damos cuenta de todas esas energías que están a nuestro alrededor ayudándonos? Es cierto que a veces la comunicación es un poco complicada, justamente porque no estamos muy entrenados a escuchar o a entender. Por ejemplo, hay una anécdota de este movimiento que hubo en México durante muchos años que se llamó el método de control mental Silva. Y entonces, en una de las anécdotas que ellos comentaban, ellos enseñaban, por ejemplo, a programar los sueños. Y entonces se dice que había un hombre que manejaba motocicleta y que al día siguiente iba a ir a otra ciudad en motocicleta. Y entonces, cuando se fue a dormir, dijo, quiero tener un sueño, quiero recordarlo y quiero entenderlo, que me avise de cualquier peligro que encuentre yo en el camino. Y al día siguiente, cuando despierta, lo que se acordó es que soñó que se comía una sopa de chícharos y que le caían mal en el estómago. Entonces en ese momento no lo entendió. Agarró su motocicleta y ¡rum! Se fue a la carretera. Y de repente en la carretera había un camión de carga enfrente de él que traía chícharos, alberjas. Y en ese momento se acordó de la sopa de chícharos, y entonces empezó a frenar su motocicleta.
Y en ese momento a ese camión se le cayeron muchos. O sea que si él hubiera seguido a gran velocidad en su motocicleta, con todas esas bolitas en la carretera, se hubiera dado un golpe, se hubiera caído, y fue gracias a que se acordó del sueño que reaccionó y empezó a frenar. Como eso, muchísimas veces pensamos, ay, ¿haré esto o no? Y nos llega un pensamiento, no, no lo hagas. Ay, pero eso no es lógico, mejor sí. O me comeré esto o esto. Ay, esto hace mucho que no lo como, pero por otro lado estoy escuchando una voz o mi panza que me dice, ay, no, eso está muy pesado ahorita, mejor coman este. Y no, no le hacemos caso a nuestro cuerpo, a nuestra voz interior, y vamos y comemos lo pesado y al rato estamos, ay, mi pancita. Entonces, no es que no tengamos ayuda, sino que generalmente no la aceptamos o no la escuchamos. En todas las tradiciones se dice que si uno pide, vas a tener respuesta. Me acabo de acordar de otro cuento. Se dice que había un meditador que en sus meditaciones se la pasaba pidiendo cosas. En cambio, había otro meditador que decía, en sus meditaciones se conectaba con lo divino y decía, yo, con lo que tú quieras, yo me satisfago totalmente contigo y es suficiente. Pasado un tiempo, ese que decía que no necesitaba más, se empieza a quejar con la divinidad y le dice, mira nada más a ese pidinche todo lo que le das, y yo que estoy solo para ti, no me das nada. Y la divinidad le contesta y le dice, pero si tú dijiste que tú estabas satisfecho conmigo, él sí necesita, por eso le doy. Claro, hay que aprender. Porque por ahí dicen, cuídate de lo que pides porque se te puede cumplir. Eso quiere decir, aprende, piensa, ¿qué estás pidiendo? ¿Con qué palabras pides? No quiero estar gordo, no quiero estar gordo, no quiero estar gordo. Y entonces, como la mente no escucha el no, estás pidiendo, quiero estar gordo. Pide en positivo, pide lo que quieres. Quiero estar guapo, quiero estar esbelto, quiero estar musculoso. No pidas lo que no quieres, porque entonces enfatizas tu energía en esa dirección. Entonces al principio hablábamos de la inseguridad. La inseguridad tiene que ver con la falta de fe, la falta de conexión espiritual. Claro, también el conocimiento es importante. Fe y conocimiento son dos olas que deben de andar juntas. Eso quiere decir, sí, yo me conecto con lo alto, pero también yo voy a hacer mi esfuerzo y voy a tratar de entender. Yo puedo decir, ah, el agua está muy hirviendo, pero yo tengo fe de que no me va a quemar. Hay pocos seres
que pueden hacer eso sin ser dañados. Realmente que han desarrollado facultades especiales. La mayoría de nosotros necesitamos saber, está muy caliente, si meto la mano me voy a quemar. Y entonces, ¿para qué quieres pedirle a la divinidad que meta yo la mano y no me queme? Te vas a quemar. Tu fe no es tan grande. La fe se va haciendo crecer cuando pides lo que es adecuado y recibes respuesta. Cuando vas recibiendo respuesta, crece tu fe. Y entonces podrás hacer otras cosas. Lo principal es, ofrece tu miedo, tu inseguridad y trata de cultivar la presencia de la divinidad en tu vida. La divinidad está para ayudarte, si tú quieres. Si no quieres, de todas maneras está por ahí, esperando a que quieras. Así como Tara dice, no necesito ningún ritual, ninguna oración, solo acuérdate de mi nombre y yo te ayudaré a cruzar el gran océano de la vida. El océano de las olas turbulentas, yo te ayudaré a cruzarlo. Entonces, con esa idea en mente, vamos a cantar Tare tu tare ture om. A lo mejor pensarás, ay, yo no siento tanto a Tara, no importa, canta con nosotros Tare tu tare ture om, pero en tu mente pones a la divinidad que tú quieras. Simplemente tratando de sentir la presencia, el abrazo y el amor de la divinidad para tu vida. Cerramos los ojos. Tare tu tare tu re om. Tare tu tare. Tare tu tare tu re.
Hare Krishna.
Tare tu tare.
Ah.
Cantare tuum, cantare tu, cantare tuum, cantare tu, cantare tuum, cantare tu.
Hare Dutta, Hare Dureum, Hare Dutta, Hare Dureum, Hare Dutta, Hare Dureum, Hare Dutta, Hare Dureum, Hare Dutta, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Tare tu,
tare tu tare tu re 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 Ooh.
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo nuestro cuerpo. Y repetimos tres veces. ¿Cómo están? ¿Pudieron reconocer la presencia protectora de la divinidad en su vida? ¿Cómo se acerca a ustedes? ¿Qué tanto han escuchado? O simplemente contemplaron luz interior, sonidos. ¿Qué les dijo la diosa Tara o su divinidad interior? Cultiven esa presencia. Cultiven esa relación. Es una amistad que, como cualquier amistad, si se cultiva, se hace más fuerte. Así que tengan a lo divino como amigos, como amigas, para que esa relación se haga más poderosa. Que tengan bellos días. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana para otra meditación. Compartan sus experiencias en los comentarios y compartan estos videos que probablemente les sirvan a muchos otros. Y si quieren compartir algún donativo, pónganse en contacto conmigo. El Maestro Rojo los saluda y les bendice. Que tengan bella noche.